Distinguidos amigos, es para mí un grato honor compartir con ustedes esta sesión solemne del Consejo Universitario de la Universidad de Quintana Roo. Nunca, nunca imaginé que un día estaría en una conmemoración como la de hoy, cuando se celebran 25 años del nacimiento de la Universidad de Quintana Roo. Parece que fue ayer, pero han pasado ya casi 42 años desde que somos el Estado libre y soberano de Quintana Roo y 25 años desde aquel momento fundacional en el que surgió a la vida social la universidad. Hoy confirmamos que nunca se equivocaron aquellos quintanarroenses de ayer, porque su espíritu y sus ideales nos movieron para alcanzar la soberanía estatal y hoy, desde hace 42 años, construimos con nuestro propio esfuerzo un Estado que avanza hacia el logro de mejores condiciones de vida para todos. A pesar de todo lo que nos hace falta y de todo lo que no hemos sabido hacer bien, ese impulso histórico nos ha llevado a ser una entidad que mejora día con día, una entidad que valoramos más cuando nos alejamos de ella, así sea por unos cuantos días, y regresamos para decir, vivimos en el paraíso. Y lo que hacemos hoy en esta reunión, y lo hacemos de manera solemne, es en buena medida reconocerle a esos grandes viejos de ayer que pensando en todos nos infundieron el ánimo y la fortaleza para lograr que se creara una institución como la Universidad de Quintana Roo, que en sus 25 años de existencia ha representado muchas oportunidades para muchos jóvenes que hoy ven el horizonte con una mirada diferente, una mirada cargada de conocimientos que les da fortaleza para enfrentar los retos que el futuro pone siempre frente a nosotros. Aquello de contar con una universidad era un recuerdo que yo tenía de las cosas que había escuchado desde mi época de adolescente. Pasaron los años y después, siendo ya senador de la República, mantuve viva en mí la idea de la universidad. Pero fue hasta que alcancé la gubernatura cuando supe que el momento para crearla había llegado. Quiero recoger de mis recuerdos y de los recuerdos que otras personas me obsequiaron algunas cosas que forman parte de la historia de esta universidad. Cosas que se dieron en su etapa de gestación previas a la firma del decreto de su creación, que fue el momento culminante de todo un proceso previo de trabajo y de imaginación. No podíamos justificar la creación de una universidad si no contábamos con la demanda suficiente para crearla. El gobierno federal nunca hubiera apoyado el proyecto y necesitábamos de su apoyo porque no contábamos con los recursos suficientes para hacerlo solos. Por esta razón, comenzamos por incrementar la oferta del bachillerato, agregando a los planteles que ya existían del Colegio de Bachilleres, otros planteles más en diferentes puntos del Estado. Con más egresados del nivel medio superior, convertíamos el deseo de contar con una universidad en algo que dejaba de ser un sueño y se transformaba en una necesidad. Todavía vivíamos la mística y la euforia aún frescas del cambio de Estado, lo que nos infundía determinación, seguridad y confianza para llevar adelante un proyecto innovador. Teníamos el ánimo suficiente para enfrentar el reto, a pesar de ser un Estado joven de tan solo 12 años, para desarrollar un proyecto de avanzada y a la altura de los tiempos. Aspirábamos a crear una universidad
que pusiera mayor énfasis en el proceso de enseñanza-aprendizaje para alcanzar el grado de una universidad de quinta generación, la nueva Universidad Mexicana, que marcara la pauta de lo que debía ser la educación pública de nivel superior en todo el país. Ese era el ánimo que teníamos como proyecto para crear la Universidad de Quintana Roo. Platiqué el proyecto con el presidente de la República y lo vio con gran interés. De hecho, el proyecto siempre contó con la simpatía y el apoyo presidencial. Cada vez que nos encontrábamos, me preguntaba cómo va la Universidad Gobernador. Yo le comentaba sobre los avances que ya teníamos y siempre me decía, adelante, gobernador, con la universidad. Luego vinieron las pláticas con los secretarios de Hacienda y Crédito Público, de Educación y de la antigua Secretaría de Programación y Presupuesto. Había que platicar con ellos porque operativamente tenían que ver con el proyecto que deseábamos desarrollar. Con la Secretaría de Hacienda buscábamos asegurar la suficiencia financiera de la universidad para cuando comenzara a funcionar. Eran tiempos en los que ya no existían los subsidios a los estados y la planeación, presupuestación de los recursos públicos se había consolidado a grado tal que no era fácil conseguir que se nos asignaran recursos discrecionalmente, incluso tratándose de un proyecto de alto impacto social como lo era el de la universidad. En una de las pláticas que sostuve con el secretario de Hacienda, doctor Pedro Aspe Armella, me dijo que desde hacía ya algunos años se había aprobado en el Estado el impuesto sobre nóminas, que no se aplicaba, y que ahí teníamos una fuente de financiamiento que debíamos aprovechar. Me pareció de inmediato que ese era el camino para dotar a la universidad de suficientes recursos. Realicé el cabildeo con los empresarios del Estado y el nuevo impuesto comenzó a aplicarse en 1992. Del total de la recaudación le asignamos a la universidad el 38% y yo sabía bien que al otorgarle este monto le estábamos dando a la universidad no solo suficiencia financiera, sino capacidad y autonomía financiera para ampliar instalaciones en sus campus, contratar el personal académico necesario y bien remunerado para asegurar un sistema de enseñanza-aprendizaje eficaz, dotar a sus instalaciones con las tecnologías y los equipos más avanzados, establecer internamente estímulos económicos en apoyo a los estudiantes destacados y de escasos recursos y, en general, cubrir todas sus necesidades para emprender proyectos que aseguraran la calidad de la educación que la universidad estaba obligada a ofrecer a sus estudiantes. Con la Secretaría de Educación Pública se trataba de estar de acuerdo en el modelo de universidad que pretendíamos crear para contar con el apoyo de esa Secretaría y con la asesoría de sus expertos en educación superior. El problema fue que desde las primeras pláticas que tuvimos con el secretario, licenciado Manuel Bartlett Díaz, no había coincidencia entre lo que nosotros queríamos hacer y lo que él quería que se hiciera. El gobierno federal comenzaba a impulsar las universidades tecnológicas y esa era la propuesta que el licenciado Bartlett insistía que fuese el modelo para la nueva Universidad de Quintana Roo, en concordancia con los objetivos educativos del nivel central. Nuestra posición era firme y sustancialmente distinta de la del secretario, porque teníamos muy claro que lo que le hacía falta al Estado era una universidad que se proyectara en una gama amplia de campos del conocimiento,
con el esquema que ya habíamos decidido de hacer de la Universidad de Quintana Roo una universidad de quinta generación. Solo quedaba pendiente asegurar los recursos que la Federación aportaría para la construcción de la primera etapa de las instalaciones y convenir los porcentajes de recursos que aportarían el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado para cuando la universidad entrara en operación. Esto se hizo a través de pláticas con el titular de la Secretaría de Programación y Presupuesto, doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, con quien acordamos que la participación presupuestal Federación-Estado se daría en términos iguales, 50% y 50% para cada parte, es decir, peso por peso. Y según me dijo el propio doctor Zedillo, para la etapa de construcción de las primeras instalaciones, la Secretaría de Programación y Presupuesto tomaría recursos del sector educativo que no se habían ejercido el año anterior y con esos recursos pondría su parte el Gobierno Federal. Bajo la coordinación del entonces Secretario Estatal de Educación, doctor Enrique Carrillo Barrios Gómez, a quien saludo con gran afecto desde aquí, quien hoy nos acompaña y que a la postre sería el primer rector de la universidad, se integró un grupo asesor que nos ayudaría a evaluar de mejor manera el proyecto académico y la forma de concretarlo, lo que nos permitió avanzar en el proyecto de manera sólida y con rumbo preciso. Nosotros teníamos la idea, teníamos el modelo, pero ellos tenían la experiencia suficiente para orientarnos correctamente. La idea inicial había tomado forma y se hacía necesario plasmar en un texto que a la postre se convertiría en el decreto de la creación de la universidad todas las características que determinarían el perfil de la nueva institución. Esta tarea la llevó a cabo la asesoría jurídica del Gobierno del Estado a cargo del licenciado Juan Ignacio Hernández Ornelas, para lo cual tuvo que interiorizarse a fondo en las ideas que determinaban los objetivos que se le planteaban a la nueva universidad. Después de no pocas revisiones, muchas reuniones, quedó listo el proyecto de decreto que daría vida a la Universidad de Quintana Roo. Y como habíamos decidido invitar al presidente de la República para que firmara el decreto en su calidad de testigo de honor, el proyecto tuvo que pasar por la revisión del jurídico de la presidencia, que solamente hizo algunas anotaciones menores. La fecha de la firma del decreto de la universidad se hizo coincidir con una gira presidencial por el Estado, dado que el presidente de la República firmaría como testigo de honor. El día 21 de mayo, dos días antes de que se iniciara la gira, recibí una llamada telefónica del general Arturo Cardona, quien era el jefe del Estado Mayor Presidencial. Nos saludamos cordialmente y me dijo que estaba revisando los detalles de la gira y en específico le interesaba conocer cómo estaba aquello de la firma del decreto por el que se creaba la universidad. La pregunta se me hizo rara, evidentemente se me hizo rara, pero le dije simplemente que era un reconocimiento que le queríamos hacer al presidente de la República, quien siempre había demostrado interés por el proyecto de creación de la Universidad de Quintana Roo. Y además le dije que el proyecto de decreto ya había sido revisado por el jurídico de la presidencia y que todo estaba bien. Me dio las gracias, colgamos, no habían celulares, eran los teléfonos fijos, no habían celulares. Pero me quedé pensando, porque esa era una llamada rara para un gobernador que le hable el jefe del Estado Mayor Presidencial y en específico le pregunte por un evento. Después, lo peor, después, a los 20, 30 minutos, recibo otra llamada. Ya no era el jefe del Estado Mayor, era el secretario particular del presidente, Andrés Macié, y me dijo lo que el general ya me había dicho, que estaban viendo cómo estaba toda la gira del
presidente y me preguntó sobre el evento en Chetumal en el que se firmaría el decreto de creación de la Universidad de Quintana. Exactamente lo mismo. Pero yo no entendía bien qué estaba pasando, ¿no? Y le dije, oye, ¿qué pasa si el general Cardona me acaba de llamar y ahorita me hablas tú para preguntar lo mismo? ¿Qué está pasando? Y él fue realmente honesto, sincero, y me dijo que lo que pasaba era que ni el secretario de Educación, Manuel Bartlett Díaz, ni el secretario de Programación y Presupuesto, Ernesto Zedillo Ponce de León, estaban de acuerdo con que se creara la universidad. Que el primero, el que Manuel Bartlett decía que debía ser una universidad tecnológica, y Zedillo decía que no contaba con recursos suficientes en el presupuesto federal para la universidad. Me quedaba a mí muy claro que todas estas cosas ya las habíamos discutido, que esto estaba rebasado, porque de otra manera los asesores de la Secretaría de Educación nunca hubieran trabajado con nosotros. Pero bueno, tuve que llamarles, tuve la fortuna de localizarlos, porque a veces no era fácil localizar a un secretario, y reconvenimos que, pues que sí se creaba la Universidad de Quintana Roo, que sí se firmaba el decreto de creación de la Universidad de Quintana Roo. Le llamé de nuevo al secretario particular, dije que ya había hablado con ellos, que estaban de acuerdo, como habían estado de acuerdo meses antes, y le dije además que en caso que si por alguna circunstancia se eliminaba de la gira del presidente la firma del decreto por el que se creaba la Universidad de Quintana Roo, se cancelaba la gira del presidente porque el gobernador no iba a estar, ni iba a estar ningún presidente municipal, ni ningún funcionario estatal o municipal. Y le pedí que se lo dijera al presidente. Gracias. Le pedí que se lo dijera al presidente. Yo me colgué, obviamente, de la certidumbre que me daba que el presidente siempre estaba al pendiente del proyecto de creación de la universidad, y me la jugué. Y yo sé que luego pasaron cosas más drásticas cuando le llegaron a decir que no estaban de acuerdo. Quiero decirles que se firmó el decreto y que a unas cuantas semanas después de su firma, el 24 de mayo de 1991, a unas cuantas semanas, de repente llegó a Palacio de Gobierno una caja que yo no me esperaba, que enviaba a la Presidencia de la República, y era una bandera nacional bordada en hilos dorados. Y yo la conservé ahí en su nicho, ahí en mi despacho, hasta que ya cuando la universidad se pasó para acá, se la entregué, una preciosa bandera de México. Hemos venido cuidando celosamente el proyecto de la universidad. Lo hemos hecho pensando en su gran trascendencia y en el compromiso que representa ante la sociedad quintanarroense. Nada se ha dejado al azar o a las circunstancias. Por encima de todo, ha estado el interés supremo de iniciar y forjar una institución que será determinante del Quintana Roo del futuro. No ha habido ni canonjías ni componendas alrededor de la universidad. Todo se ha hecho pensando que es el patrimonio más valioso de nuestro acervo social y nunca un botín expuesto a la ambición de unos cuantos. Por eso, marcha bien y cuenta con todos los elementos para alcanzar su consolidación. A todos nos corresponde cuidarla, engrandecerla y participar del sano orgullo de contar con una excelente universidad. Sexto informe, Miguel Borges Martín, 26 de marzo de 1993. Les saludo a todos con gran afecto. Muchas gracias.
Bien, pues seguimos en estos festejos del 25 aniversario, amigas y amigos de Voz Universitaria, y bueno, pues el privilegio de entrevistar al primer rector de la Universidad de Quintana Roo, Enrique Barrios Gómez, quien bueno, pues fue una principal pieza para fortalecer a la Universidad de Quintana Roo y pues darle cabida a estas primeras generaciones de la universidad. Doctor, ¿cómo se siente estos 25 años de la Universidad de Quintana Roo? El día de hoy muy emocionado. Difícil de contener toda la emoción, el gusto de ver estudiantes que recuerdo las caritas todavía de muchos de ellos acá, profesores, personal administrativo. Regresar a mi casa, Quintana Roo es mi hogar, es mi casa, ¿no? Chetumal, muy contento. Sin duda alguna, bueno, pues hoy día hacía un recuento el exgobernador del estado Miguel Borges. Bueno, ¿cómo fue el inicio de la Universidad de Quintana Roo? Sin duda, el principio de construir algo, pues ha sido algo difícil, una tarea difícil en esos inicios, ¿no? Más que difícil, muy llena de entusiasmo, de creatividad, una gran libertad que nos dio el gobernador del estado y apoyo para llevar a cabo todos los sueños. Yo no diría difícil, retos, algunas amenazas también, las logramos sacar adelante gracias a la participación de la comunidad, el apoyo de la comunidad. Difícil, pues alguna gente lo consideraría así, yo no, yo siento que fue un privilegio y seguirá siendo un privilegio haber participado. Sin duda ese privilegio ese día se ve construido, ya se ve pues aquí en este 25 aniversario que todos esos primeros cimientos, todos esos retos ya hoy día se han consolidado de alguna manera y lo que les espera a la Universidad de Quintana Roo. Le espera muchas cosas buenas por delante, tiene una visión muy buena por lo que estoy aprendiendo ahora de la universidad, el futuro que le espera es muy prometedor, pero hay que construirlo con paso seguro, sabiendo qué es lo que uno quiere hacer, una visión muy clara, un equipo de trabajo muy consolidado y que nada los detenga para lograr eso. Tiene que participar mucho la comunidad interna en la universidad, el consejo, los estudiantes, profesores y recibir el apoyo de la comunidad externa de Quintana Roo, que le sigan teniendo confianza. Y bien, pues en el marco del 25 aniversario de la Universidad de Quintana Roo, sin duda no podría faltar el reconocimiento a la labor administrativa y a los, ahora sí, a los fundadores de esta administración de la Universidad de Quintana Roo. Me encuentro con dos grandes compañeros y amigos de esta casa de estudios, quien es, bueno, pues nuestro amigo el licenciado Enrique Canul y con pues, el licenciado Hugo Pantin Treviño, quienes están en el área administrativa y que, bueno, pues han recibido este merecido reconocimiento de 25 años de labor ininterrumpida en la Universidad de Quintana Roo. Estimado Enrique, Quique, como te conocemos aquí en la Universidad de Quintana Roo, ¿cómo te sientes de haber recibido este reconocimiento? Pues me siento muy contento. 25 años sí es fácil, pero es una vida. Le estoy agradecido a esta institución que crecimos juntos profesionalmente, desde sus inicios, cuando fue un proyecto, cuando ya es una realidad. Para mí es un privilegio inmenso ser parte de la comunidad universitaria y más como fundador. Excelente, y bueno, pues realmente, como dices tú, es un privilegio ser fundador de una universidad que hoy día festeja estos ya 25 años. Y Hugo, que sin duda alguna ha habido muchas historias, como bien lo comentaba el exgobernador Miguel Borges, y toda esta trayectoria que ha hecho, ha construido la Universidad de Quintana Roo. ¿Cómo la ves hoy a 25 años de su creación? Bueno, hoy vemos consolidado todo este proyecto que inició hace 25 años y que la verdad que es un orgullo para todos los quintanarroenses y para los que hemos tenido la oportunidad de estar colaborando durante estos 25 años en esta noble institución, en esta alma mater que representa como una parte muy significativa de lo que es la educación en el estado de Quintana Roo y en nuestro país, México. Y bien, seguimos en estos festejos del 25 aniversario y pues no podía faltar, bueno, pues al trabajo y a la labor que ha hecho porque se institucionalice pues lo que es la identidad gráfica de la Universidad de Quintana Roo y para ello pues tengo el honor de entrevistar a la licenciada Faride Cheluja, quien ha sido pues la pionera y la que ha puesto la semilla de tener una imagen institucional dentro de la Universidad de Quintana Roo. Sí, así es, Heriberto. Antes que nada, muchas gracias por la entrevista. Saludos a todo el auditorio de Voces Universitarias Televisión. Y pues es un placer, la verdad, recibir un reconocimiento como este al trabajo que hemos desempeñado 10 años ya en la universidad.
Así es, sin duda, estos 10 años han marcado pues una pauta de lo que se había hecho antes y lo que se debe hacer hoy en día con lo que es la imagen de la propia Universidad de Quintana Roo, que hoy celebra 25 años y que no deja de tener esa identidad gráfica, la cual, bueno, eres la pionera y la precursora de esto, y realmente pues este merecido reconocimiento a tu labor y a tu, digamos, a tu enamoramiento por la Universidad de Quintana Roo. Así es, Heriberto, hemos trabajado fuertemente en el tema de elaborar el manual de identidad gráfica institucional de la universidad, en la cual se ha estipulado todo el uso y aplicación de los símbolos universitarios, ¿no?, que antes no estaban reglamentados. Y bien, pues dentro de estos festejos del 25 aniversario no podría faltar también quien le dio la identidad a nuestra universidad y quien diseñó el logotipo y el emblema de nuestra universidad, licenciado Enrique Hernández, quien ha diseñado pues este emblema que hoy día va a estar por todos lados en la Universidad de Quintana Roo, también va a estar en un timbre postal, pero tiene la base que usted creó, que fue el logotipo de nuestra Universidad de Quintana Roo. Bienvenido a este programa de Voces Universitarias. Muchas gracias, Heriberto. Pues sí, es un momento de alegría. Uno de los momentos más felices de mi vida profesional fue hace 20 años, a principios de 1996, cuando se me dijo que había sido ganador del concurso para el logo y el escudo, diseño de logo y escudo de la universidad. Bueno, pues no cabía de alegría. Yo sabía que en ese momento pasaba a ser parte de la historia de la universidad y por ende también parte de la historia de Quintana Roo, mi estado querido, así que pues muy contento y hoy con este 25 aniversario, pues lleno de alegría con toda la gente que ha tenido que ver con este crecimiento, este desarrollo de la Universidad de Quintana Roo. Agradecemos a usted que haya estado aquí pues todos estos años y conociendo la trayectoria y la historia de nuestra Universidad de Quintana Roo, su casa de estudios. Bien, en las cámaras nuestro amigo Hugo Salazar, en la conducción Heriberto López Platas. Hasta la próxima.